El Casal Lambda ha organitzat la 18a Mostra Internacional de Cinema Gai i Lesbià de Barcelona. No Kings, No Queens, Just You ha estat el lema de la Mostra Internacional de Cinema Gai i Lesbià de Barcelona d'aquest any, una edició especial que celebra el 18è aniversari de l'esdeveniment, que reivindica la llibertat i que ha vist créixer en un 20% als 6.000 assistents de l'any passat. Enguany és destacable la presència del cinema iberoamericà, Argentina, Cuba, Xile i Espanya, i que per primera vegada es dedica un cicle sencer a la transexualitat. Cumplir 18 años pues es como un reto cumplido, es un, no sé, un honor, ¿no? Haber aguantado tanto tiempo. Entonces lo tomamos como una celebración, con más películas, con una fiesta trans que hemos hecho con un colectivo nuevo y no sé, para celebrar que pues eso, que somos mayores de edad, no sé. La mostra també ha comptat amb la presència de diferents convidats, autors, actors i d'altres. Hemos conseguido que viniese, por ejemplo, de Francia, la protagonista del documental Bambi, que para nosotros es una de las mejores películas que estamos poniendo. Entonces el Instituto Francés se encarga de traerla y vendrá como invitada el próximo sábado. C'est cette résistance qui a vaincu, en quelque sorte, les résistances de la société. También ha venido el productor del documental de Paul Bowles, que también es uno de los que más está gustando como documentales, y es un productor suizo que ha venido a contar un poco pues cómo se hizo la película, desde que empezó hace 5 años a pensarse, ¿no? For him, the idea was to go at the end of yourself. También ha estado con nosotros el actor de Yossi, el actor principal de esta película israelí, y además bueno, era una de las visitas más esperadas, ¿no? Porque ya su anterior película Yossi and Jagger había gustado muchísimo, entonces ahora como que venía 10 años después. Tenemos también a la directora de un documental de Madrid, que se llama Andrea Esteban, que viene a presentarlo el sábado, un documental que se llama Born Naked. Mario, la gente me decía, pero si tú te maquillas, tú te lisas el pelo y usas falda, así no son las lesbianas. Ah, vienen los directores de otro documental, norteamericanos, Involuntary Departure, que es una pareja que se han casado pero no han podido permanecer en Estados Unidos por la ley de inmigración, los papeles, y los han echado y acaban de aterrizar en Barcelona. Y han hecho un documental muy chulo. En 18 anys, el FIRE ha evolucionat tant en públic com en el tipus de materials audiovisuals exhibits per temàtiques, tractaments i enfocaments. La mostra ha comptat amb diferents seccions, com ara la de documentals, ficció educativa, de temàtica transexual i cinema asiàtic. Buscamos películas que sean un referente, ¿no? En el documental, en la ficción, en lo educativo o en lo asiático, que de alguna manera hablen de la sexualidad humana y de la diversidad afectiva, que nos gusta tratar este tipo de diversidad, ¿no? Entonces, no sé, ese es el tipo de película que buscamos, pero no solamente para el colectivo LGBT, que sí, porque se verá representado en alguna de, o en todas las películas, sino para la gente que le guste el cine y que tenga la curiosidad de investigar qué se está haciendo dentro del ámbito LGBT, ¿no? Por ejemplo, hay gente mucho más joven que antes haciendo ya cine, con lo cual la mirada de lo que tienen es muy diferente a las películas que se hacían hace años sobre un género, por ejemplo, como el cine transexual. Que ellos también son una nueva generación de gays, de lesbianas o de transexuales, con lo cual todo lo que hacen lo expresan de otra manera, de su manera, ¿no? Cuando tienes 20 años no te expresas como cuando tienes 40 y no tienes acceso además a la tecnología, a la creatividad, a los medios, a la pasta. Pero ahora sí, es mucho más fácil ver a chavales que tienen 20 años, que están haciendo cortos, que están haciendo pelis. En los últimos 6 años una evolución un poco del público, el tipo de público que viene, sí, que era un objetivo también de la muestra, abrirse no solamente a un colectivo LGBT, sino atraer a gente que les gusta el cine en general, ¿no? El cine independiente o el cine de autor. Entonces yo creo que este año ya se ha visto como esa conclusión después de todos estos años. Gente muy diversa y de todas las edades, que notas que vienen a ver el cine, ¿no? No necesariamente son gente de ningún colectivo ni de ninguna asociación. L'Institut Francès de Barcelona continua sent la seu principal de la mostra, tot i que la Casa Àsia ha acollit un any més el cicle de cinema asiàtic i la FNAC del Triangle ha comptat amb conferències, taules rodones i projeccions obertes i gratuïtes a tota la societat. Des del cinema d'autor, FIRE visibilitza un nou any la realitat LGTB també al cinema, però també reivindica el 7è art com una eina per la reflexió i la crítica i el cinema d'autor.